El Superintendente Nacional de Salud anunció que en cumplimiento de una de las directrices del presidente de la República, Gustavo Petro, frente a los hospitales públicos del país, estos no podrán ser liquidados, entre ellos el de San Andrés en Chiriguaná. Nosotros los empleados teníamos temor, pensábamos que venían a liquidar el hospital, liquidar el hospital. El hospital ha caminado lo que no había caminado en años. Es un progreso total. La Superintendencia Nacional de Salud nos ha ayudado a apreciar más este hospital, a quererlo más, a saber que esta es nuestra casa. Hemos podido apreciar una mejoría en la parte de la infraestructura, una ampliación, tanto a nivel local como a nivel regional. Primero, su fortalecimiento. Segundo, la garantía de su adecuado componente de infraestructura y dotación. Y lo tercero, garantizar que sea un centro de soluciones de vida para poder brindarle a todas las personas los servicios que constituyen el derecho a la salud de ellos. En ese orden de ideas, lo que se ha definido por parte del actual gobierno y en consonancia con las expectativas de la ciudadanía es el fortalecimiento de la red pública hospitalaria como uno de los activos a defender, a fortalecer y a darle el escenario correspondiente, de tal modo que las personas tengan un escenario de manera garantizada como oferta pública, inclusive en los centros habitacionales más distantes del país y donde existan las dificultades más grandes en este momento por acceso a servicios. Y es parte de lo que propone el modelo de atención primaria de salud con enfoque territorial que ha explicado la ministra en la mañana de hoy. Es decir, ¿no se van a liquidar los hospitales? No podemos liquidar lo que es el patrimonio social de los colombianos. Antes tenemos que fortalecerlo. Y para ello, la dinámica que se ha presentado alrededor de lo que va a ser la propuesta de preservación de los hospitales, ya con la fortaleza de vida a través de una política de fortalecimiento que permita preservarlos, hacerlos viables, pero también permitirle a la ciudadanía el debido consumo de servicios en términos de calidad, como todo ciudadano merece recibir servicios.